Hola a todos, bienvenidos sean a Cordura Artificial. En esta ocasión les voy a hablar sobre el tema de la inclusión. He estado viendo muchos videos aquí en YouTube que, para variar, tienen tesis exageradamente sencillas. Tesis que van de la inclusión es mala a la inclusión es buena. Y ya, eso es básicamente todo, o sea, no dicen más. No van a algún tipo de matización, no van a ningún tipo de punto, simplemente es malo o bueno, fin. Dame like, suscríbete y demás, eso es todo el cochino video. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja, sobre todo cuando sacamos el todopoderoso y siempre útil, como necesario, contexto histórico. Sí, chicos, ¿quién diría que para poder entender un tema no basta con decir ¡Ey! Es que antes todo era mejor. Sin duda alguna, todas las series de antes eran mejor y lo resolvían mejor. Simplemente siempre lo anterior gana, siempre lo retro gana. O decir ¡No! Es que antes todo era retrógrado, antes todo era chafa, todo estaba mal hecho. Todas las obras del pasado están mal, deberían de ser canceladas. No, cuando revisamos el verdadero contexto histórico, vemos una cosa bien simple, y esto es que la inclusión solo es un elemento de la producción. Sí, solo es uno más, ni siquiera es así que tú digas el más especial ni nada por el estilo. Por tanto, es algo que puede ser bueno o puede ser bastante malo, dependiendo de cómo lo ejecutes. Claro, esta es una realidad un poco más compleja, ¿no? Más realista. En vez de esa cosa súper sencilla que dices ¡es que es lo peor! Y con eso ya te ganas hartas vistas. Y puedes estar repitiendo el mismo cochino video una y otra vez. Antes era la Capitana Marvel, ahora es esto otro. Bla, 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 no importa. Simplemente puedes estar jode y jode con las mismas reflexiones y los mismos temas y haciéndote pasar por alguien bien rojo pasti basado. Cuando en realidad, pues no, banda, no estás ni basado. Eres ZZZ y mis gustos son God. No, no es cierto, es broma. La inclusión, cuando es bien pensada, puede ser bastante interesante. Ahí está los X-Men o la Patrulla X, todo el tema de los mutantes. Un cómic que es una apología directa a las minorías, a las personas perseguidas por las mayorías conservadoras, esos que son señalados, esos que no son precisamente muy guapos y todo eso, esos que son temidos. Obviamente, como he dicho, es buena inclusión. Eso significa que, a diferencia de lo que hacen algunos cineastas o algunos escritores hoy día, las historias no se quedan en un ¡buah, buah! Los mutantes somos oprimidos, siempre somos los buenos, la mala sociedad, la sociedad es mala. No, el mejor ejemplo de todo esto es Magneto, un villano que no necesitas hacerle gran cosa, solo necesitas verlo desde diferentes perspectivas para que en una misma historia sea el héroe, el antihéroe o incluso el héroe. Eso es de las cosas más interesantes que nos brinda la inclusión de personajes complejos o diferentes a lo ya establecido. Perspectivas. Y créanme, no es como que los X-Men, la Patrulla X y demás en los cómics pues haya sido algo anecdótico, no haya sido una cosita. Al contrario, sus cómics fueron vendidos con mucho éxito. O sea, esto puede ser un cochino éxito. Pero ya lo sé, algunos han de estar sí, pero es un ejemplo que siempre sacan. Bueno, te voy a sacar uno todavía mejor. Spider-Man, el Hombre Araña, Peter Parker, ya sabes, ese men es también inclusión. En una era donde todos los héroes estaban bien musculados, donde se parecían a Calfe de Wolfenstein por los musculosos y los chiquibabies que estaban, en Marvel decidieron sacar un chico débil, flaco, torpe, con problemas personales y hasta un tanto nerdo. Sí, eso era inclusión en ese momento. Maldita sea, estamos hablando de Spider-Man. De la inclusión ha salido uno de los héroes que han sido queridos durante tantas décadas y todavía hoy sigue siendo uno de los más exitosos en todo sentido. Quizá algunos aquí me dirán, sí, pero es que de hecho eso sí es bueno y no está para tanto. En ese entonces, en el momento en el que estos héroes empezaron, mucha gente se opuso porque justamente representaban cosas con las que ellos no comulgaban. O sea, todo esto de los marginados. O sea, esto es una referencia a todos los grupos a los que se estuvo atacando el siglo pasado. Un chico débil, los héroes tienen que representar la virilidad, la masculinidad y la fortaleza, ¿no? No digo que todos, para nada, relájense. Aquí no estoy diciendo tú, no estoy diciendo. Hay gente que pues no le gustan las mujeres, no le gustan las personas no heterosexuales, no le gustan diversidad de extranjeros, grupos y demás, no les gustan en las historias. Y dice, no, pero es que eso sí está mal. Reitero, ejemplos hay para tirar al cielo, pero estos dos en su entonces eran eso, seres indeseables. Y nos dieron historias realmente buenas, refrescaron mucho sus propios medios. También, obviamente, por ahí habrá alguien que diga, es que ya no quieren hacer historias de hombres fuertes ni nada por el estilo. No,
Relájate, está completamente bien. Qué bueno, de hecho está muy bien que haya esas historias. Sin embargo, pues cansa. Si siempre son las mismas malditas cochinas historias, te aburres, la gente se aburre y deja de consumirlo. Esto ya le ha pasado a varios géneros. Por ejemplo, le pasó a las películas de vaqueros, y muy seguramente tarde que temprano le va a pasar a los superhéroes. Simplemente las mismas historias cansan. Entonces, ¿estoy diciendo que la inclusión es buena? No, ya lo dije, es solo un elemento más dentro de una producción. Si lo haces mal, conviertes a las personas, sus nacionalidades, sus orientaciones y lo que tú quieras en una etiqueta de consumo, en un fetiche más. Ya sabes, ¡oh, mira, la nueva película, el nuevo libro, el nuevo cómic, que sale un personaje de este país, que sale un personaje de este color, que sale esto y lo otro! Y tú dices, bueno, ¿y está buena? O por lo menos, ¿de qué trata la historia? Y tú dices, pero ¿y la historia y todo lo demás? ¿Por qué no me publicitas que voy a ver una buena historia en vez de publicarme esto? Tiene este tipo de personajes. Ahí es cuando poner que tienes a una persona indígena, una persona de X orientación y demás, se convierte en algo similar a ponerle a un empaque, ahora sin grasas, ahora orgánico, ahora lo otro. Esta persona deja de ser una persona para ser una etiqueta que tú le cuelgas a tu producto para que la gente te lo compre. Esa es jodida, cochina y obviamente mala inclusión. Y esto lo vemos en muchas cosas, quizá más de las que a veces pensamos. Por ejemplo, el nuevo videojuego basado en la cultura maya. Y yo digo, bueno, ¿y está bueno? Pero es que es maya. Si no es bueno el juego, pues por más maya, por más referencias a una cultura interesante, no lo voy a jugar, me voy a aburrir, lo mismo con los libros y todo lo demás. Pero a veces el propio tipo que te lo está produciendo ya sabe que no realmente es bueno. Entonces solo le pone, hey, es que tiene esto y trae lo otro. Es como estos juegos, películas y demás que dice, al fin, un juego basado en la cultura maya, un juego basado en esta cultura y bla bla bla. Los ves y no son precisamente buenos. Y tú dices, ¡ey! ¿Eso es inclusión? Sí, técnicamente es inclusión, pero realmente se hacen con esa intención de, ¡mira! Al fin, una historia, un videojuego o algo donde sale esto que a mí me gusta. Y eso está bien. Los que son fans o los que de verdad tienen ganas de verse representados en la pantalla, se van a sentir bien con ello. Ya que la historia sea buena y otra cosa, pues ya es diferente. Y esto, pues claramente nos hace toparnos así fuerte. Pero fuerte, fuerte con el asunto de... Es que quieren meter gente no caucásica en un videojuego, en una película. Tema delicadísimo, pero de una vez se los adelanto. A diferencia de ese mundo de haditas, de cuentos de hadas, de fantasías, donde viven muchos youtubers, analistas, escritores, críticos de YouTube, internet, etc. La realidad se mueve por el billuyo y por la cuestión política. O sea, por el dinero, el pegado, la viruta. Como ya lo he dicho mil veces, muchas obras tienen muchos elementos que están ahí, no porque el autor se haya despertado inspirado, sino porque llegó un ejecutivo y dijo, esto cámbialo, porque si no, no va a generar vistas. Piénsalo de este modo, vas a hacer enojar a un grupo de gente chiquito porque en tu juego de vikingos va a aparecer gente afrodescendiente. Pues sí, qué mal, qué feo, me van a criticar. Pero si no lo meto, podría estar haciendo enojar a mucha gente que sí va a impactar en mis ventas. Así que llega el señor ejecutivo y dice, no men, yo pongo el dinero. Así que no pones eso, o te quito el dinero, te corro, sácate de aquí. Y ya está. No es así como que el ejecutivo haya llegado y diga, no puede ser, y estamos completamente en contra de que haya hombres, o de que haya puros blancos. Necesitamos, no, en realidad es dinero. Es súper claro la más de las veces que en un montón de producciones son los ejecutivos los que terminan decidiendo, y a veces eso mata a muchas producciones, porque toman decisiones muy malas simplemente porque dicen, yo pongo el dinero y yo quiero ganar dinero. Creo que tu visión es demasiado artística, así que sáquese para allá. Así que finalmente es un tema tanto de política como de dinero. Y de esto lo podemos comprobar bien fácil. ¿Cuántos juegos, películas y todo lo que tú quieras hablan o se enojan porque no tienen algún tipo de representación, no sé, de un mexicano, de un colombiano, de un africano, de este y de otro pueblo, de un montón de países? Si la idea fuera verdaderamente ser inclusivos, tendríamos ese reclamo. Pero no. Finalmente, como no hay un grupo político de mexicanos, ¿o realmente no generamos tanto dinero en taquilla? La cosa es bastante simple. Ah, sí, mira, tenemos una persona que no es blanca. Eso es mucha inclusión. ¡Wow! Sí, en Twitter. ¡Wow! ¡Qué bueno! Y los mexicanos y todos los demás pueblos. Chicos, por favor, quédense en el tercer mundo, ¿sí? La gente de Twitter está celebrando que triunfamos socialmente. Pero, ¿por qué creen
que tenemos a tantas personas y tanta representación de la cultura china, por ejemplo en videojuegos como Overwatch, que hasta tienen su propio evento, en las películas y cada vez en más y más cosas, porque son un mercado ridículamente grande. Pero jodidamente grande, es mucho dinero. Ellos nunca tuvieron que salir a Twitter a hacer un hashtag de ¡así no! Ni mucho menos tienen a un montón de youtubers chillando aquí en YouTube. ¡Es que esto! Ni nada por el estilo. Y aún así lo tienen. ¿Por qué? ¡Por dinero! En serio, no nos hagamos tontos, dejemos de ser infantiles. El objetivo de grandes estudios, grandes productores, finalmente es eso, el dinero. Sí, puede haber gente con visión artística dentro de ellos, puede haber gente intentando mandar un mensaje, pero si el ejecutivo no te da permiso... ¡No puedes hablar! Ahora, y solo como un bonus, chicos, por favor, si algo tiene inclusión, no se vuelve inmediatamente bueno. Sí, así de fácil. Que yo critique algo con inclusión, como por ejemplo la Capitana Marvel, chicos... Yo lo sé, merezco sus mejores insultos, me he visto todas las películas de Marvel. Vi incluso la Capitana Marvel y se me hizo aburrida, o sea, no es una mala película, pero es aburrida, insulsa. No tiene sabor, es nada, no la volvería a ver por nada, en serio. A no ser que me pagaran mucho dinero, pero no la volvería a ver. Es muy difícil que lo haga. Y yo la criticaría por ser una mala película. Y seguramente ante ello, si lo hubiera hecho en el momento en el que estaba álgido todo el tema, hubiera salido un montón de gente a... ¿Cómo te atreves? Es que el machismo es rampante, y yo de... Pero si no mencioné en lo mínimo el hecho de que esté interpretado por una mujer el personaje principal, realmente eso no me importa. No. También, obviamente, sí existen los tarados de... Es que una mujer, güey, no, es que no, es que es así, no es esto. Yo no digo que sean muchos o que sean pocos. Yo digo que sí hay gente. Creo que tú, yo, quien sea, los hemos visto en redes sociales. Sí son de verdad, gente que se arde por eso. Así que veámoslo de este modo. Digamos que yo digo, me gustó Mujer Maravilla, la 1, sí, está decente, está bien. En redes sociales va a salir gente a decir, ah, te hiciste progre, porque una mujer y bla, 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 yo, relájense. A la semana siguiente veo Mujer Maravilla 1984 y digo, híjole, no, gracias, pero no, aunque sale Pedro Pascal, lo siento, mala película, es terrible. ¿Cómo? ¡Eres machista, César! ¿Cómo te atreves a ser machista? ¿Pero no me gustó? ¡No! Es que si tiene... Es que seguramente la odias por la inclusión. Aunque no lo crean, pasó también. Entonces, es eso. Tratemos de dejar de pensar la inclusión como la cosa más seria del mundo. Como el elemento que cambia a la gente en plan de... ¡Vaya, me gustó la Mujer Maravilla 2! ¡Ahora he cambiado! ¡Ahora ya soy una buena persona! ¡No! ¡Simplemente no! ¡Relájense! Hay que tratar de escucharnos los unos a los otros y antes de ponernos a aventar piedras, preguntarnos por qué nos vamos a lanzar piedras. Todo este asunto de la inclusión, desgraciadamente, me demuestra lo que digo una y otra vez. En internet vale más gritar que esperarse y tener algo inteligente que decir. Yo no digo aquí que yo sea muy inteligente, nada por el estilo. Yo solo estoy diciendo, yo me esperé para dar una opinión. Que sea inteligente u otra cosa, pues ustedes ya lo deciden, no yo. Al final, ya lo tienen claro. La inclusión es una cosa que nos permite dar perspectivas y por tanto contar historias harto interesantes o también tontas, pero pues al menos nos da una oportunidad. Y ya está, eso es todo, chicos. Está bien y siempre va a ser necesario criticar cualquier cosa, pero como siempre digo, si vas a criticar algo, dígnate a verlo de perdiz. No solo veas la portada, veas a una morra o veas a un hombre blanco heterosexual y digas... ¡No! Porque tampoco. Eso ha sido todo por el momento. Si te ha gustado este video, déjale unos comentarios, una manita arriba y un compartido. Sin más por el momento, se despide César Hernández, también conocido como Cordura Artificial y a veces como Esquizofrenia Natural. Ay, a ver, ¿cómo se le apaga aquí esto?